Seguimos en De 2 a 14 con lo que dejó la jornada electoral de ayer. Te lo contábamos, 10 diputados nacionales se renovaban en la provincia de Santa Fe y La Libertad Avanza logró 3 escaños. Fue la lista más votada en toda la provincia de Santa Fe, la que encabezó Romina Díez, quien está hoy con nosotros. Romina, buen mediodía. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Gracias por venir a 2 a 14. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto recibirte. Gracias. Bueno, lectura de la elección de ayer. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, era el objetivo, siempre dijimos que nuestro objetivo era llegar al balotaje y de hecho era nuestro objetivo, nuestro lema, ¿no? Si llegamos al balotaje, claramente Javier Milei es el próximo presidente. Así que bueno, primera etapa cumplida. Bien, pensaban ganar en primera vuelta. Bueno, en realidad nosotros teníamos ya nuestra idea del balotaje, insisto, lo que... Yo creo que es algo, viste, como cuando salís a caminar y decís, voy a hacer 3 kilómetros y si puedo, hago 1 kilómetro más. Si me da, hago un poquito más. Creo que fue eso lo que nos sucedió. Dijimos, bueno, si tenemos la suerte de dar el batacazo, tal vez se podía dar. Pero en realidad nosotros, internamente, en La Libertad Avanza, manejábamos ya los números de un balotaje. ¿Metieron miedo? ¿Hubo un moto sí. miedo a Milei? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Eso se notó, se vio reflejado en las últimas operaciones, en las últimas acciones que ha tomado el kirchnerismo, claramente. Creo que es lamentablemente el modo que tienen de hacer política, es lo que venimos a desterrar, lo que venimos diciendo. El kirchnerismo se maneja así, de este modo, infundando un voto miedo que no tiene razón de ser. Pero lamentablemente todavía vemos que tiene alguna repercusión en la sociedad. Romina, ¿reconocen que hubo méritos propios de algunos referentes de La Libertad Avanza por el cual no crecieron, como declaraciones de romper relaciones con el Vaticano o relaciones, digamos, o proyectos que tienen que ver, digamos, con eliminar la paternidad? Mira, Sergio, yo lo que creo es que hay que mirar más que nada la plataforma de proyectos que la tienen en Milei 2023, eso es lo que nosotros como La Libertad Avanza proponemos, lo que Javier Milei propone, está ahí. Y después comentarios sueltos y demás de algunas personas que obviamente creo que nosotros somos un espacio que lo que prioriza es la libertad de expresión, la libertad en general, y que bueno, puede haber algunas ideas personales, pero que no tienen que ver con la plataforma ni con la idea nuestra de país. Nosotros claramente lo que primero queremos atacar es, siempre lo hablamos, el tema de la inflación, el problema económico y el problema de la inseguridad. Esos son nuestros dos ejes de campaña principalmente. Después, bueno, las reformas de segunda y tercera generación, que esas no son. ¿Subestimaron en algún momento? ¿Pensaban que precisamente, digamos, con el avance que habían tenido en la primaria, le podía alcanzar, digamos, como para imponerse ayer? No, internamente creíamos que íbamos a balotaje. No, no. Y tuvimos en algún momento una, si se quiere, una campaña de Milei en primera vuelta, pero fue como un título para potenciar un poco también a la militancia y demás. Pero empieza, siempre supimos que íbamos ¿empieza a balotaje. Otra elección? Por supuesto, sí. Arrancamos, es hoy por hoy, sabemos que es kirchnerismo versus libertad. ¿Hay llamado otras fuerzas? ¿Va a haber llamado otras fuerzas? Mira, por ahora esto es muy reciente, sí, claro. ¿No? Claramente estamos a horas de los resultados. Yo creo que nosotros lo que hemos hecho fue siempre llamar, más que a otras fuerzas, a todos los que se quieran sumar a las ideas de la libertad, a las ideas de recomponer este país, de la reconstrucción de Argentina, de los valores, del mérito. Aunque suene trillado, pero lo volvemos a decir, porque realmente vemos que todavía queda un resto de la otra Argentina deteriorada y que siguen estando ahí enquistados, con lo cual nosotros siempre llamamos a todos los espacios, a todos los ciudadanos, a todas las personas, a todos los votantes, a que se sumen a este proyecto. Insisto con esto, es el kirchnerismo versus libertad, versus trabajo, versus mérito, versus una Argentina diferente. Y una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Así que abrazamos a todos,
los que quieran venir a sumar a este proyecto. Romina, vas a formar parte de un Congreso Nacional donde La Libertad Avanza en diputados tiene, es quizá la tercera fuerza. ¿Funcionarán como bloque propio? ¿Será todo, habrá diferentes vertientes dentro de La Libertad Avanza? Mira, espero que no, porque soy nueva en política, sí. y creo que esto... Estamos unidos justamente por un mismo objetivo. La Libertad Avanza tiene muy claro nuestro proyecto, como te decía antes, de libertad, de proyecto de país, que es muy diferente al que venimos viviendo, con lo cual no hay indicios de que eso se pueda romper. Hay una parlamentaria del Mercosur que es de la provincia de Santa Fe, es decir, La Libertad Avanza pone la delegada distrital, sí, la parlamentaria... ¿Andrea Calegari? Sí. Ajá. Sí. Ingresó. Tengo entendido que ingresó. Bien, así que... Perfecto. Sí. Perfecto. Esto habla, digamos, un poco a las claras que la provincia de Santa Fe suma una representante al Parlamento de La Libertad Avanza y también los tres diputados nacionales. Exacto. Sí, creo que fue una gran elección en Santa Fe. Por último, ¿qué mensaje le decís al rosarino o al rosarina de cara al 19 de noviembre? Básicamente lo que te decía antes, que es este el momento, es ahora, es el momento en que decidimos que la oposición, nosotros somos la oposición, es kirchnerismo versus nosotros. Esta es la elección. Y no se dejen asustar, no se dejen asustar por el voto miedo. No existe tal cosa. Nos han instalado que nosotros estábamos en contra de la educación pública, de la salud pública, y todo eso es mentira. Hay que discutir muchas cosas y las pueden ver en la plataforma de Milei 2023. Pero que no se dejen engañar. Vayan a la plataforma y miren o escúchennos a los referentes, a los que vamos a manifestar todas nuestras ideas, pero esa no es la verdad. No crean en el voto miedo, no tengan miedo. Hay una salida argentina y esa Argentina distinta es posible solo si es liberal. ¿Volverá Milei antes del 19 de noviembre a Rosario? No podría asegurarlo, pero esperemos que sí. Gracias por venir a 12 a 14. Muchísimas gracias, Sergio. Romina Díez, diputada nacional electa por La Libertad Avanza por la provincia de Santa Fe en De 12 a 14. Pausa, ya venimos.